La 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato celebró sesión ordinaria en San Miguel de Allende, donde se estableció quiénes serán los que encabezarán las comisiones donde legisladores hayan pedido licencia y el análisis del diagnóstico del Parlamento Abierto, pues el Congreso del Estado de Guanajuato obtuvo el mejor promedio de la evaluación que realiza el Instituto Mexicano de la Competitividad sobre el Parlamento Abierto. En rueda de prensa, el diputado Juan José Álvarez Brunel, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que el promedio obtenido por el Congreso de Guanajuato supera a los 30 congresos locales, la Asamblea de la Ciudad de México, el Senado de la República y el Congreso de la Unión. Es motivo de regocijo y alegría para Guanajuato. Los 36 diputados que integramos la 63ª legislatura, así lo sentimos porque estos resultados mandan un mensaje claro, el de privilegiar el Parlamento abierto, la cercanía con la ciudadanía, la rendición de cuentas y la transparencia, subrayó. El legislador hizo referencia a las herramientas tecnológicas que permiten innovar el trabajo parlamentario y lograr un acercamiento con la ciudadanía. Tal es el caso de la aplicación móvil, el rediseño del portal web del Congreso del Estado, la atención telefónica a través del 01800 cercano, las redes sociales, entre otros. Asimismo, reconoció las reformas que se realizaron a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para crear una figura de cabildero, la cual permite que la ciudadanía pueda participar de manera activa en los temas que se abordan en las comisiones permanentes, así como la creación de las unidades de seguimiento y análisis de impacto legislativo que realiza un estudio de las leyes y reformas aprobadas por el Pleno del Congreso. Estamos muy orgullosos de estos resultados. Quiere decir que en Guanajuato estamos haciendo las cosas bien y con dirección. Hoy somos un referente a nivel nacional y seguramente a nivel internacional. Hoy los ciudadanos pueden acceder a la información que genera el Congreso del Estado a través de diferentes plataformas y mecanismos, agregó. Por otra parte, el diputado dio a conocer las modificaciones que se realizarán en los cambios de comisiones permanentes, con la integración de varias comisiones, y esto con motivo de la aprobación de las licencias para separarse del cargo de los diputados locales presentadas por diputadas y diputados. En su intervención, el alcalde interino Jesús Gonzalo González agradeció la visita de las y los integrantes del órgano de gobierno y destacó la importancia de fortalecer el acercamiento con el poder legislativo. Asimismo, subrayó que el trabajo que se ha llevado a cabo para posicionar al municipio a nivel nacional como uno de los mejores lugares para visitar. Por su parte, el diputado Juan José Álvarez agradeció la hospitalidad del municipio e hizo entrega de un facsímil de la Constitución Política de los Estados de Guanajuato como parte de la conmemoración del centenario de su creación. En esta asamblea participaron las diputadas Beatriz Manrique Guevara y María Alejandra Torres y los diputados Juan José Álvarez Brunel, presidente, Rigoberto Paredes Villagómez y Alejandro Trejo Ávila. También asistió el diputado Luis Vargas Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.